En el IPS, en la Belgrano y Mitre, porque se está llevando a cabo una liberación de libros y vamos a hablar con Viviana para que nos cuente de qué se trata esto y cómo se está llevando a cabo. Buen día, Viviana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros estábamos, como todos los cambios de estación, en la liberación de libros. Este año la liberación de libros decidimos hacer en lugares, en salas de espera, con la intención de que la espera sea mucho más grata leyendo un libro. Para los que no saben, la liberación de libros es un movimiento mundial por medio del cual en cada cambio de estación se siembran libros. Se libera un libro para que pueda disfrutarlo otro lector. En otras palabras, sembramos libros para cosechar lectores. Entonces, ese libro será tuyo mientras lo leas y después en el próximo cambio de estación tenés que volverlo a liberar para que lo disfrute otro lector. Bueno, ¿y la gente cómo los recibe? Muy contenta. Realmente hay gente que está feliz de participar de la liberación. Muchos están devolviendo los libros. O sea, hoy, antes de salir, fue gente que ya había participado de liberaciones anteriores. Fue a llevar los libros para que los liberemos nuevamente y fue a llevarse un libro también. O sea que fue muy interesante, a la gente le impacta mucho. Otros no saben todavía de qué se trata, así que aprovechamos para contarles. Se entusiasman y quieren participar. Bueno, en la liberación de libros hacen géneros de distintos formatos. Sí, tenemos libros, títulos de todo tipo. Tenemos bestseller, tenemos clásicos de la literatura, autores salteños, tenemos libros por ahí científicos. Esta vez trajimos muchas novelas y muchos textos para niños, jóvenes. Tenemos que decir que nosotros no estamos liberando libros de la Biblioteca Provincial. Estamos liberando libros que la gente dona para liberar. Por eso le pedimos a la comunidad en general, si quieren donar libros para liberar, pueden acercarse a la Coordinación de Bibliotecas y Archivos, ir a mesa de entrada y decir, traigo estos libros para liberar. Con eso es suficiente porque la gente de la biblioteca ya sabe a dónde tienen que ir y serán bienvenidos porque, aunque no sea el día de la liberación, nosotros igual los vamos recibiendo porque se van a liberar en el próximo cambio de estación. ¿También hay libros para niños? Hay libros para niños. Y van a haber más en la medida que los papás quieran renovar la biblioteca de sus chicos y nos lleven los libros a la biblioteca provincial para liberar. Bueno, muchas gracias, Vivi. Gracias a vos. Bueno, y allí vemos cómo hacen la liberación de libros. Ahí están esperando que la gente, y hay gente que ya tiene sus libros en sus manos, que seguramente se los va a llevar a casa. Y recuerden que para la próxima liberación, el 21 de enero, lo pueden hacer también en el IPS. Más información en todo Salta.